y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. En repetidas ocasiones, el Santo Padre nos invita a que mostremos lo que somos y creemos sin miedo. Y así lo intentamos hacer. Queremos mostrar nuestra fe al mundo con alegría, porque es un don que Dios nos ha regalado y que no podemos mantener escondido. Y ese regalo que un día se nos brindó es el que nos reúne hoy en esta colegiata de Santa María la Mayor de Ronda. Somos muchos, distintos y de diferentes lugares de procedencia. Bienvenidos todos. Hoy participan junto a nosotros los grupos de La Coruña, Madrid, Tenerife y Teruel, junto a nuestro grupo querido de Ronda. Es el arte el que nos ha traído aquí, pero es la fe la que nos unifica como hermanos y nos hace descubrir al otro de una manera distinta, más cercana si cabe a nosotros, porque hoy nos saludamos también desde el corazón y desde el espíritu. Igualmente saludo a la señora alcaldesa, a la delegada de fiesta y demás concejales, al señor presidente de CIO, a la señora representante de la asociación Abu Beca, de la dama Colleja y su presidenta. Bienvenidos todos a vuestra casa. Y un saludo también a los que os encontréis celebrando la fe junto a nosotros, los que venís asiduamente, los que nos acompañáis hoy de otras parroquias. Sed bienvenidos a la que es la casa de todos. Que esta celebración que ahora comienza nos ayude a tomar más conciencia del don recibido y de la misión encomendada en nuestro mundo. Pues al comenzar la Eucaristía, lo primero es preparar nuestro corazón pidiendo perdón al Señor. Tú, el servidor de todos, Señor, ten piedad. Tú que fuiste humillado hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Tú que has sido enaltecido sobre todo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También hoy domingo, pues nos unimos a toda la Iglesia recitando el gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y a la gracia del Señor. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrás más que
que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela su secreto a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgullo no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado de él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Es palabra de Dios. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosan. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y a tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los hombres. De la carta a los hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido y densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que nos contienen hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miradas de los ángeles, a la asamblea festiva de los progenitores inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, le decía una parábola: cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal,
no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que convidó a ti y al otro y te diga, te he puesto este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando vengan el que te convidó te digan, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán la resurrección de los justos. Palabras del Señor. Seguramente habréis escuchado alguna vez la historia del padre con el niño que van andando por medio del campo con un carril y el padre insistía mucho al niño para que fuera capaz de descubrir todos los sonidos que la naturaleza pues quiere regalarnos. Y entonces en una curva se para el padre con el niño y le dice el padre, dice, mira, dime qué estás escuchando ahora. Y el niño le dice, bueno, escucho los pájaros, escucho el viento, escucho... Dice, ¿y no escucho nada más? Dice, sí. Y viene una carreta. Dice, ¿una carreta? Muy bien. Dice, y además te darás cuenta que la carreta está vacía. Y le dice, niño, ¿cómo sabe que está vacía? Dice, pues porque resulta que cuando está vacía hace mucho ruido. Cuando está llena, pues se mantiene más al suelo y no hace ruido, pero cuando está vacía hace mucho ruido. Y entonces, pues, por eso lo descubrió. Yo creo que hoy el Evangelio tiene que darnos mucho, nos tiene que hacernos reflexionar mucho en nuestra vida. En nuestra vida nosotros estamos acostumbrados a hacer mucho ruido, porque buscamos siempre ser reconocidos. Nos encanta ser reconocidos. Estar en los primeros puestos, el tener el poder, el tener la razón por encima de cualquier persona, ser mejores que los demás, eso es ruido. Es mucho ruido que tenemos, que es la vanidad, que nosotros muchas veces pues, nos sobrevaloramos demasiado. El ego nos hace mucho daño, porque ese ego nos hace querernos más que a nadie, incluso ese ego nos hace no querer bien a los demás como se merece. Nosotros estamos todos llenos de talento. El Señor nos ha regalado muchos talentos. Aquí se ven hoy un montón de talentos de grandes cantantes, músicos, de grandes personas, y hay mucho talento. Y no está mal el intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. Es justo buscar nuestro desarrollo personal y ser lo mejor que podamos ser, pero nunca a costa de los demás. Nunca creyéndonos que somos mucho mejor que los demás. Eso es muy importante. El Señor hoy nos llama a la humildad. Nos recuerda esa actitud básica y dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Porque la virtud de la humildad es la virtud posiblemente más importante para el encuentro con el Señor y para el encuentro con toda la gente que nos rodea. Os voy a dejar simplemente cuatro ideas muy sencillas sobre la humildad y por qué es tan importante. El primero es que aquellos que se creen que están por encima de los demás, ellos son dioses. Y el problema es que cuando uno se cree el dios de sí mismo y se cree que es el mejor de todos, no tiene sitio para Dios. En el corazón no hay sitio para dos. O eres o Dios es el tuyo, o tú eres el Dios, pero no hay sitio para dos. Igual con las relaciones de una pareja, una familia. Si tú crees que eres el mejor, es muy difícil que el otro pueda entrar en tu corazón. Por eso la humildad es tan importante.
También la humildad nos enseña a posicionarnos donde debemos. Nosotros somos humildes criaturas creadas por Dios. Nosotros somos personas necesitadas de Dios. Nosotros no somos eternos ni somos perfectos. Antes de cuento llegará la enfermedad, vienen los problemas. Y nosotros debemos posicionarnos donde debemos estar. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios y nosotros somos humildes siervos. Y es importante que lo reconozcamos. Dentro de, todo lo bueno que somos, pero somos humildes siervos. Fijaros, os dejo el ejemplo de la Virgen María, que para mí es importante y para todos nosotros. Cuando ella resulta que le recibe el anuncio del ángel, lo primero que dice, aquí está la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa actitud, pues también, esa humildad grande que es la que nos hace descubrir lo que Dios quiere de nosotros, pues realmente la acojamos. Y por último, un pensamiento muy bonito también con respecto a la humildad, es que yo creo que Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros, lo dice la Iglesia. Un plan donde todos nos vamos a desarrollar y vamos a poder ser felices, si lo seguimos. Pero para ese plan es muy importante que nos reconozcamos humildes y necesitados, porque si no, no vamos a descubrir que haya alguien más poderoso que nosotros que tenga ese plan perfecto para nuestra vida. En este domingo os dejo ya con este pensamiento último, este domingo os invito a que seamos personas humildes, personas que nos sintamos necesitadas, porque ahí es donde vamos a encontrar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos y la relación con todo el mundo que nos rodea. Que así sea. Pues vamos a proseguir ahora en nuestra Eucaristía manifestando la fe en la que creemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues confiado humildemente en el Señor, que todo lo puede, que quiere lo mejor para nuestras vidas, vamos a presentarle ahora nuestras peticiones. Con esta realidad, lo vemos al Señor. Pues
Pues acoge, oh Padre bueno, todas estas peticiones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con su poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es mucho bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. Porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humildad y la humanidad entrarán en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta confusa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. No.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la acción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Pues confiado en nuestro Padre, con humildad vamos a pedirle también por todos nosotros, para que seamos siempre semillas de ese amor grande en medio del mundo, a través de la música, del amor, de la confianza que nos demostramos uno y a otro. Cantamos el Padre nuestro. Y el pan nuevo.
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pues la paz del Señor está siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Saciado con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis un feliz domingo y una feliz fiesta. Podemos ir en paz.